excelentísimas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Buenas tardes y bienvenidos al concierto que la Unidad de Música de la Guardia Real va a ofrecer en esta localidad con motivo del ejercicio Huelva 2021. El programa que vamos a ofrecer pretende dar a conocer el variado repertorio de música militar y civil, deseando que sea de su agrado. Recibamos con un fuerte aplauso al Teniente Coronel Director de la Unidad de Música, don Armando Bernabéu Andreu. Abrimos el concierto con la marcha de revista Al Príncipe de Asturias, obra que el general Francisco Grau Vegara compuso junto al viejo almirante bajo la necesidad de que tanto Su Majestad el Rey y Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, tuvieran una marcha propia para pasar revista a las tropas en formación. Thank you.
recoge diferentes fragmentos de las obras más características de la legión. Podemos distinguir legionarios irregulares, la Madelón, la canción del legionario, Arcabú, pique y ballesta y, cómo no, el novio de la muerte, dándole el nombre de boceto legionario. Thank you.
Bolero militar es una obra de Jacques de Bober. Fue director de la banda del Ejército del Aire de Francia durante 24 años. Entre todas sus partituras es Bolero militar la que ha conseguido llegar hasta nuestro país. Cuenta con una conmovedora melodía, sencillas armonías y su característico ritmo en claro homenaje al famoso Bolero de Ravel. La música del sitio de Zaragoza fue compuesta en 1848 por Cristóbal Odriz como música incidental para la obra teatral homónima de Juan Lombía. Debido al éxito alcanzado, el propio compositor pacense publicó una fantasía descriptiva para distintas agrupaciones, incluida la banda de música. Fue el general Grau quien revisó la instrumentación original de Odriz, adaptándola para la instrumentación actual de la Guardia Real.
Hablar de Nerva es hablar no solo de la localidad minera onubense, sino uno de los pasodobles taurinos más famosos de todos los tiempos. Compuesto en 1933 por el nervense Manuel Rojas Tirado, de melodía sencilla, con un buen contrapunto y una armonía en una clara cadencia andaluza, nos conduce hasta el célebre solo de trompeta, manoletinas, bernardinas, pases al natural o molinetes, han sido reactados durante la interpretación de este famosísimo pasodoble en todas las plazas de toros de España.
La siguiente pieza a escuchar nos ilustra con un ejemplo de cómo la música teatral ha llegado hasta el mundo militar. Se trata del famoso pasodoble de la revista La Orgía Dorada, más comúnmente conocido como Soldadito Español. Debe su música al célebre compositor toledano Jacinto Guerrero. La marcha militar pretende ser un homenaje a los soldados españoles que participaron en las guerras de Cuba, Filipinas y el Rif, siendo sus estrofas más célebres Soldadito Español, Soldadito Valiente. El orgullo del sol es besarte en la frente. Del alcalde de la localidad, don Manuel García Félix, y del excelentísimo señor don Juan Manuel Salón Herrera, coronel jefe de la Guardia Real, a quien le va a hacer entrega de un detalle conmemorativo en recuerdo de la visita de la Guardia Real a La Palma del Condado. Thank you.
esta acogida que nos habéis recibido como uno más. Y el agradecimiento es mutuo. Sabéis que tenéis a la Guardia Real a vuestra disposición en el Pardo y esperamos que más pronto que tarde podamos recibir la visita de una representación de tu villa en el Pardo. Como prueba de nuestro recibimiento también. La presencia del teniente coronel, señor don Armando Bernabéu Andreu, director de la unidad de música de la Guardia Real, a quien se le hace entrega de otro obsequio por este histórico concierto. Bueno, al coronel le hemos dado nuestro escudo, nuestro emblema, nuestra seña de identidad, y ahora al teniente coronel, director de la banda, que nos ha hecho deleitar esta noche aquí de forma maravillosa, de forma sublime, como la estrella. Pues le vamos a dar otro emblema de la banda, es nuestra torre, nuestra seña de identidad, siempre vigía, altiva, blanca y azulejada, que todos llevamos, todos los palmeritos llevamos en el corazón. Este trozo del corazón de la palma de nuestra torre, se lo entregamos a la banda para que el Madrid aquí presida también y esté presente en estos sonidos maravillosos de la banda del Real. Para el programa de hoy nos remontaremos hasta el año 1946, cuando en el Gran Teatro de Huelva se interpretó un paso doble con el título Coplas del Puerto. El destino hizo que se popularizara como Mi Huelva tiene una ría y se convirtiera en un himno para Huelva. La letra la debemos a Alejandro Wilke y Domingo Manfredi, y la música al onubense Emilio Molero Morins. Versionado infinidades de veces, destaca la popularidad alcanzada por el grupo Requiebros, conociéndose en todo el territorio nacional. Agradecemos su asistencia, muchas gracias a todos ustedes por sus aplausos y por su atención. Buenas noches. Thank you.
el programa del concierto es hasta aquí, pero bueno, nosotros los músicos nos expresamos con este lenguaje que llamamos música y queremos agradecerles esta acogida a través de unos bises. Haremos unos bises hasta que nos corten, hasta que nos digan ya vale. No hace falta presentación de ninguno de ellos, seguro. Entonces nos van a conocer todos. Para todos ustedes, esta música.